mi amado, yo quiero, ¿verdad? Traer una palabra en esta tarde, bendito Dios para siempre, y quiero que usted sea paciente conmigo, ¿verdad? Lo que vamos a traer. El tema en esta tarde es una sola palabra, Shibboleth. Ya se quedaron, ya le dije que tuvieran paciencia conmigo, ya la perdieron con el tema nada más. Vamos a hablar del tema Shibboleth, hermano, Shibboleth. Vamos a estar de pie, vamos a buscar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Jueces, capítulo 12, verso 1 al 6. ¿Usted no ha visto esa palabra en la Biblia? Shibboleth. Está en la Biblia. Jueces, capítulo 12, verso 1 al 6. No sé si presentaron la hermana de Bayamón que nos está visitando de Levittown. Dios me la bendiga. Bendito sea el Señor. Jueces, capítulo 12, verso 1 al 6, hermano. Verso 1 al 6. Gloria a Jesús. Escuche lo que dice la palabra de Dios, hermano. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendáis, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas, en medio de Efraín y de Manasé. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad le preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: ahora pues, di Shibboleth. Y él decía Shibboleth, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia, te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza. Danos un Señor en este día espíritu de sabiduría, de revelación de tu palabra, y permite que esta palabra cabe hondo en el corazón nuestro para tu gloria. Por Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, amado. Hermanos, le pedimos disculpas a los hermanos que están escuchando por internet. No estamos transmitiendo visual, porque estamos bregando con unos equipos nuevos que compramos de cámara, y todavía no se ha logrado graduarlo para poder transmitir el video, pero ya prontito, con la ayuda del Señor, estaremos transmitiendo en video. Hermano, como le dije, el tema de hoy es Shibboleth. ¿Okay? Entonces, miren lo que está pasando aquí, hermano. Efraín tiene problemas con lo de Amón. Efraín, hermano, perdón, Jefté tiene problemas con lo de Amón. Los galaditas van y le piden ayuda a lo de Efraín, y lo de Efraín lo ignoraron. Entonces Jefté y los galaditas le meten mano a Amón y los derrotan. Después que ganan, vienen los de Efraín a pedirle cuenta porque no le pidieron ayuda, y Jefté se dio una calentadita, ¿eh?, y comenzó a pelear con lo de Efraín. Y le bloqueó para que no pudieran llegar al lugar. Entonces, hermano, había un problema con los de Efraín. Los de Efraín
no sabían decir Shibboleth. Ellos decían Shibboleth. Todos los demás gente de Galaad sabían decir Shibboleth. ¿Ves? Entonces cuando llegaba, ellos se dispersaron, los de Efraín, y cuando quisieron regresar, pues le tenían una fronterita, ¿no? Y le decían, tú eres de Efraín. Entonces, claro, ellos no quieren decir que eran de Efraín, pues si decían que eran de Efraín, le iban a matar. Entonces decían, no, yo no soy de ahí. Entonces, los de Galaad le decían, pues di Shibboleth. Y ellos decían Shibboleth, porque la sh no la pronunciaban, ¿verdad? Y como no pronunciaban la sh, se descubrían que eran de dónde, de Efraín. Imagínense, mataron nada más preguntándole por Shibboleth, mataron 42 mil hombres. Un montón, ¿verdad, hermano? 40 mil hombres. Usted sabe que a veces, hermano, por regiones, la gente pronuncia las cosas diferentes, ¿cierto? Hay palabras en Vega Baja que cuando nosotros llegamos aquí a Vega Baja al principio, pues se nos hizo un poco difícil porque en Quebradilla usaban otras cosas, ¿verdad? Y hasta que nos fuimos adaptando, pues ese regionalismo ha existido siempre. Y los de Efraín, pues tenían un problema que no podían pronunciar la sh, sh de Shibboleth y se detectaban de lejos. Y cuando se detectaban, se sabían que eran de Efraín, ¡pam!, los mataban, ¿verdad? ¿Y de qué yo quiero hablarle en esta noche, hermano, en esta tarde? Yo quiero hablarle, hermano, de que hoy se están colando mucha gente dentro del Evangelio de Jesucristo y están hablando diferente a nosotros, ¿cierto o falso? Están hablando muy diferente a nosotros y nosotros no estamos escuchando bien y lo estamos dejando pasar. Y esa gente que estamos dejando pasar nos están haciendo daño espiritual. Y nosotros tenemos que estar muy pendientes a lo que ellos están expresando. ¿Cuánto adoran a Cristo? Tenemos que estar muy, muy pendientes, hermano. Porque vemos, nos encontramos con gente que ya no están hablando conforme a las Escrituras. Están hablando conforme a sus pensamientos, a sus interpretaciones, a sus filosofías. Pero como quiera, lo estamos dejando pasar. Y poco a poco, se están infiltrando y nos están robando la bendición de Dios. Nosotros tenemos que estar muy pendientes y muy atentos a lo que se nos está hablando, bendito Dios para siempre. Porque hay un montón de cristianos en este país que no saben decir Shibboleth. Santo Jesús. ¿Ah? Y cuando tú los oyes hablar, lo que están diciendo es Shibboleth. Pues no son de nosotros. ¿Cierto o falso? Y si no son de nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Cierto o falso? No están hablando conforme a la palabra y sus palabrerías nos están diciendo que ya no son de nosotros. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 2, verso 18 al 20, porque Juan, el apóstol Juan, nos los advirtió. Miren lo que dice Primera de Juan 2, 18 al 20. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste, para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pablo nos está diciendo, mira, estamos en los últimos tiempos y han surgido muchos anticristos. Hermano, mire, anticristo es anti, significa en contra de, ¿cierto? En contra de Cristo.
Cualquier persona que cambie la doctrina de Cristo es un anticristo. Cualquier persona que cambie la enseñanza que Cristo estableció es un anticristo. ¿Cierto o falso? Y eran de nosotros porque antes hablaban como nosotros. ¿Cierto o falso? Antes hablaban de santidad, ya no hablan de santidad. Antes hablaban de consagración, ya no hablan de consagración. Antes hablaban de buscar a Dios, ya no están hablando de buscar a Dios. Hermano, entonces ya no son como nosotros. Y tenemos que tener cuidado cuando usted lee en 2 de Timoteo capítulo 3, que menciona las características de muchos apóstatas. En el verso 5 dice: a estos evita. Tú y yo necesitamos poner más atención a lo que nos están hablando, porque nos están diciendo Shibolet y lo estamos aceptando como Shibolet, y Shibolet no es Shibolet, hermano. ¿Cierto o falso? Shibolet no es Shibolet. Yo tengo que estar bien atento, porque a veces ese sonido se puede colar y se puede pasar, pero el problema es que si esas cosas se pasan, nos van a hacer daño. ¿Cuánto adoran a Cristo? ¿Sabe lo que dice la palabra, hermano? La palabra dice en Gálatas capítulo 1 que el que traiga otro evangelio sea maldito. Y maldito significa ser excomulgado. Ser excomulgado. Se supone que nosotros no permitamos, hermano, ni estamos escuchando gente que ya no hablan como nosotros hablamos. Bendito Dios para siempre. Porque su manera de hablar puede traer daño espiritual a la vida de los que lo están oyendo. ¿Cuánto adoran a Jesús? Entonces, se supone que nos demos cuenta que ya no son de nosotros por la manera que hablan. ¿Eh? Y me llama la atención las palabras de Juan, porque dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo. Se supone que cuando se está diciendo algo que no está bien, se le prende el botoncito de alarma a usted. ¿Cierto o falso? Espérate. Este tipo no me gustó, como dijo algo ahí, como que me puso a titubear. Esto como que lo que dijo ahí como que no va. Porque la unción de Dios, hermano, en nosotros nos deja detectar cuando ya esta gente se están saliendo de nosotros. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? ¡A su nombre! Vamos a observar algunas de las frases de estas personas que nos están diciendo: ya no soy de ahí. Una de las frases que tengo aquí es una frase que dice por ahí: te bendigo. Eso es Shibolet. ¿Sabe? Eso de que te bendigo, eso significa Shibolet. Y es, no, ese no es de nosotros. No, tienen título, tienen muchas cosas, pero están hablando diferente. ¿Cierto o falso? Están hablando diferente, bendito Dios para siempre. Mire, según la Real Academia Española, algunos de los significados de la palabra bendecir son los siguientes. Número uno, alabar, engrandecer, ensalzar. O sea, si te dicen te bendigo, si lo que te quieren decir es te alabo, te ensalzo, está mal o no está mal. Sí, porque nosotros no somos ensalzados por los hombres. Los hombres no nos alaban a nosotros. ¿Cuánto adoran a Cristo? Esa bendición es exclusivamente para Dios. ¿Cierto o falso? Mire, vamos a verlo. Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Sí? Ok, yo como creyente bendigo a Dios. Hello. Yo alabo a Dios. Yo ensalzo a Dios. Bendito Dios para siempre. Pues yo bendigo a Dios, pero al hombre yo no lo bendigo. ¿Cuánto adoran a Cristo? No con este significado, por lo menos, que estamos hablando ahora. Mira el Salmo 100 y el verso 4. Entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Ok, pues nosotros bendecimos a Dios. Yo bendigo a Dios. ¿Cuántos aquí bendicen a Dios?
Sí, porque lo alabamos, lo ensalzamos y lo adoramos, ¿cierto? Ok, ahí no hay problema. Salmo 103, verso 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Ok, pues entonces ciertamente con ese significado, que bendecir significa alabar, engrandecer, ensalzar, pues nosotros bendecimos a Dios. Ahí esa definición es exclusivamente ¿para quién? Para Dios. Yo no le puedo decir a un hermano, yo te bendigo, porque yo no le puedo decir, yo te ensalzo, yo te alabo. Eso es para Dios exclusivamente, ¿cierto o falso? Así que por ahí nada más, en esta definición, yo no puedo decir yo te bendigo. Ahora, segunda definición, escuche bien. Es colmar de bienes a alguien o hacerle prosperar. ¿Verdad? Bendecir significa ayudar o hacer prosperar. Ok, pero el problema es que cuando yo bendigo, ahorita mismo ustedes vieron cómo unos hermanos aquí fueron instrumentos de bendición para unos jóvenes para que fueran para campamento. ¿Verdad que usted los vio? Algunos trajeron 5, otros trajeron 10. Y esos hermanos fueron instrumentos. Quien bendijo a esos jóvenes fue Dios a través de nosotros. Quien prosperó a esos jóvenes para que vayan para campamento fue Dios a través de nosotros. ¿Cierto o falso? Entonces, yo no puedo decir, yo te bendigo y no me dé nada. Si tú me vas a decir, yo te bendigo, dame algo. Hello. Aleluya. ¿Verdad? Aleluya. Sí, porque es ayudar, ¿verdad? Pero mientras nosotros estamos bendiciendo, somos instrumentos de bendición. Pero eso de yo te bendigo. Yo te bendigo, varón. Ajá, y métela aquí en el bolsillo de la izquierda. No, yo te bendigo. Sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué tú estás diciendo? Yo te bendigo. Eso es peligroso. ¿Usted sabía que eso es peligroso, hermano? Porque está en este tiempo que vivimos. Se está proyectando, en vez de proyectar a Dios, se están proyectando ellos mismos. Yo te voy a ser sincero, yo no quiero la bendición tuya, yo quiero la bendición de Dios. Y si Dios te usa a ti para bendecirme, gloria a Dios. Pero la bendición es de Dios. Yo te bendigo, estamos quitando el enfoque de Dios y estamos poniendo el enfoque ¿en quién? En nosotros. Y sin Dios, ¿qué tú tienes para bendecirme? Nada. Y por más que tú hagas, el que me va a bendecir a mí es Dios a través de ti. Porque tú no tienes nada que no te lo haya dado Dios. ¿Cierto o falso? ¿Y la gloria para quién es? Para Dios. Así que esa frasecita, te bendigo, ¿verdad? Una persona nos puede bendecir no diciéndonos te bendigo, sino más bien, por ejemplo, dándole una palabra de parte de Dios que nos traiga un cambio positivo en nuestra vida, o proveyéndonos de algo de la cual tenemos necesidad. O sea, una persona, tú puedes ser de bendición, pero tú no eres el que está bendiciendo. El que está bendiciendo es Dios. ¿Es cierto? Tú estás triste, tú estás afligido, Dios me inquieta hablar contigo, yo te aconsejo, mis palabras te fueron una bendición. Aleluya. Pero ¿quién me dio las palabras? Dios. O sea, yo no te bendije, que te bendijo fue Dios a través de mí. ¿Es cierto? O sea, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con la proyección. Porque últimamente usted observa ministerio que se están proyectando ellos mismos. Y nosotros no estamos llamados a proyectarnos a nosotros mismos. Nosotros proyectamos a Dios. Que la gente vea a Dios en nosotros. ¿Cierto o falso? Inclusive, yo quiero que usted me escuche bien. Porque, hermano,
Cuando nosotros decimos Dios te bendiga, yo no sé por qué ya eso no sirve. Pero si cuando yo te digo Dios te bendiga, yo te estoy deseando lo mejor. ¿Es cierto o no es cierto? Te estoy deseando lo mejor, que Dios te bendiga. ¿Qué mejor que la bendición de Dios? ¿Habrá otra bendición mejor que la de Dios? No lo hay. Hay un verso en la Biblia que dice que la bendición de Dios no trae tristeza con ella, algo así es. Es la que enriquece y no añade tristeza. Pues mire, la bendición de Dios está bueno. Mejor desea que Dios me bendiga, porque tú no tienes nada que darme a mí para bendecirme. Y lo que tú tienes para darme a mí para bendecirme no es tuyo, es de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Ustedes están diciendo sí, bolet. Y nosotros no nos estamos dando cuenta. Y estamos escuchando gente que están diciendo sí, bolet, hermano. Porque no son genuinos cristianos. Han dejado de ser cristianos genuinos. Bendito Dios para siempre. Y tenemos que tener cuidado con esa gente. ¿Cuánto adoran a Dios? Mire, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo me preocupa mucho, hermano. A veces yo veo la proyección de uno mismo. Usted va a una iglesia y usted ve que dice Iglesia Fuente de Salvación Misionera. Entonces al lado tiene un retrato bien grande del pastor y de la esposa. ¿A quién están proyectando? A ellos. A ellos. ¿Cierto o falso? ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién nos está hablando? ¿A quién estamos escuchando? Porque hay mucha gente que están pasando por lo que no son. Han dejado de ser lo que eran, hermano, y lo que están trayendo son cosas que no son agradables. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Mire, Shibboleth es una espiga de trigo o un manojo de espigas. Eso es lo que es Shibboleth. Pero el problema es cómo se pronuncia. La gente que estamos escuchando, ¿están pronunciando la palabra de Dios a nosotros o están produciendo unas cosas que no son palabra de Dios para nosotros? ¿Cuántos adoran a Cristo? Amén. Mire, hermano, mire lo que dice la palabra en cuanto a la bendición de Dios. Deuteronomio 30, 16. Escuche bien. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ande en sus caminos y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entra para tomar posesión de ella. El que nos va a bendecir es Jehová nuestro Dios, hermano. ¿Cierto o falso? No es el hombre. ¿Cuánto adoran a Cristo? Esta cita me llama también la atención. Mire lo que dice. Número 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Tú estás escuchando eso? ¿Tú sabes lo que tú estás diciendo cuando tú dices Dios te bendiga? Cuando tú dices Dios te bendiga, tú estás diciendo Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso es lo que tú estás diciendo cuando dices Dios te bendiga. Ahora, ¿qué tú estás diciendo cuando dices yo te bendigo? Yo no quiero tu rostro sobre mí. Porque mira que hay gente fea alrededor de uno, hermano. Hay gente fea alrededor de uno. Yo no quiero rostro de ningún feo al lado mío. ¿Ah? No, yo quiero el rostro de Jehová. Y cuando tú dices Dios te bendiga, eso es lo que tú estás diciendo. Mira la última parte de este verso. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y cuando tú dices Dios te bendiga, tú estás poniendo el nombre de Dios sobre esa persona. ¿Eh? Y cuando tú le pones el nombre de Dios sobre esa persona, ¿qué va a hacer Dios? Dios lo va a bendecir.
pero no me quite el nombre de Dios y ponga el tuyo, porque tú no tienes nada que darme. Y lo que tú me puedas dar te lo dio Dios a ti, ¿cierto o falso? Déjame con el nombre de Jehová. Mejor dime, Dios te bendiga. No me digas, yo te bendigo. Yo te bendigo, varón. No, 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 que me bendiga Dios. Que sea Dios el que ponga su rostro sobre mí. Que sea Dios, hermano, el que ponga en mí paz. Que sea Dios, hermano, el que tenga de mí, ¿qué? Misericordia. Esa frasecita, Dios te bendiga, significa tanto, hermano. Tanto. ¿Y por qué quitarla? ¿Por qué cambiarla ahora? ¿Por qué yo quitar el enfoque en Dios y ponerla en mí? ¿Para qué? Si aquí la gloria tiene que ser de Dios, hermano. Si aquí la gloria tiene que ser para Dios, ¿cuánto adoran a Cristo? Esa frase, te bendigo, tiende a engrandecer al hombre y no a Dios. ¿Cierto? Y bendiciones, ¿cuál de ellas? Pues mira, Dios te bendiga. No, ¿por qué tenemos que estar cambiando la fraseología? Una fraseología que por tantos años ha sido de gran bendición, ahora no sirve porque se le ocurrió a alguien. Mano, y tenemos que tener cuidado porque todos estos movimientos nuevos, toda esta fraseología nueva que se están metiendo en la iglesia, están proyectando al hombre y no a Dios. Mire, el apóstol fulano de tal, esa otra fraseología, el apóstol, le han dado una posición social a una persona dentro del evangelio. Ahora fulano es apóstol. Sigan las instrucciones bíblicas. Cuando iban a sustituir a Judas, había unos requisitos para nombrarle un apóstol. El apóstol que iba a sustituir a Judas, había unos requisitos. Número uno, tiene que caminar, haber caminado con Jesús. Tuvo que haber visto a Jesús físicamente. ¿Quién ha visto a Jesús físicamente para decir que puede ser apóstol hoy? Es como un rango que le han añadido. Y ahora por encima del apóstol hicieron otro rango nuevo, que no me acuerdo cuál es. O sea, todo es cuestión de desenfocar de la mirada de Dios a poner la mirada en el hombre. Eso no sirve, hermano. Mantengamos nuestra mirada en Dios. Bendito Dios para siempre. Porque Dios es el todo del hombre. Bendito Dios para siempre. ¿Cierto o falso? Mire, debemos siempre cuidarnos que nosotros somos luces en medio de las tinieblas. Es una realidad. Pero nosotros no funcionamos como el sol. Nosotros funcionamos como la luna. La luna no refleja su propia luz. La luna refleja la luz del sol. Nosotros, hermano, nosotros no reflejamos nuestra propia luz. ¿Cierto o falso? No, nosotros reflejamos la luz de Dios. Por eso que la Biblia dice que somos hijos de luz. ¿Ve? Mire, mire, escuche bien esta porción bíblica que le quiero traer. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Si no hay Señor, no hay luz. ¿Cierto o falso? Andad como hijos de luz. Yo tengo luz porque mi papá me dio luz. ¿Ve? Entonces queremos a veces reflejar la luz nuestra. Hermano, la luz nuestra no funciona, no sirve. La luz que funciona es la luz de Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? Mire, hermano, Primera Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hermano, somos hijos de luz. Nosotros tenemos una luz hoy porque nos la dio Dios. Hermano, nuestra luz que tenemos es para que la gente vean a Dios. No es para que la gente nos vean a nosotros.
Y a veces tú ves el hombre, hermano, engrandeciéndose de lo que él ha hecho, de lo que él ha experimentado, de lo que él ha vivido. Pero es que todo lo que tú has hecho, tú has experimentado, todo lo que tú has vivido, lo has vivido porque la gracia de Dios y la misericordia de Dios se ha manifestado en tu vida. Sin la gracia de Dios, sin la misericordia de Dios, nada tú hubiese experimentado, nada tú hubiese vivido. ¿Es verdad o no es verdad? Claro. Somos luz porque somos hijos de luz. Todo es porque Dios está en nosotros, hermano. No dejemos de proyectar a Dios para proyectarnos a nosotros. Eso es decir, símbolo. Eso es decir, tú no eres de los nuestros. Tú no hablas como se supone que tú hables. ¿Me está escuchando? Y hay mucha gente por ahí hablando así, hermano. Y lo estamos tragando lo que nos están hablando. Y no lo hemos detectado, no lo hemos detectado. Y le estamos abriendo las puertas de los templos. Y le estamos abriendo las puertas, hermano, de la emisora de radios. ¿Ah? Y lo que están diciendo es Shibboleth. No están diciendo Shibboleth. No son de los nuestros. Tenemos que tener cuidado. A la larga van a hacer más daño que bien. ¿Cuánto adoran a Cristo? Porque mire, mi hermano, yo quiero que usted me entienda. Aquí la gloria es para Dios y no para nosotros. Dios nos da el privilegio, Dios nos da la oportunidad de que seamos instrumentos de Dios. Pero eso es por su gracia. ¿Sabe lo que significa gracia? Favor inmerecido. O sea, yo no merecía el favor que Dios ha manifestado en mi vida. Yo no lo merecía, pero Dios lo manifestó. Pues está bien, gloria a Dios. Pues yo voy a encargarme de siempre darle la gloria a Dios. Y que la gente que me vean, que me oigan, entiendan que no soy yo, que es Dios en mí. Que es Dios a través de mí, pero que no soy yo. ¿Cuánto adoran a Cristo? Y tenemos que tener cuidado con la proyección, porque estamos proyectando mal. Y mucha gente, hermano, yo he visto mucha gente que se han proyectado y han reventado. Y usted los mira hoy. Hermano, hay que cambiar hasta los retratos que pusieron porque ya no son los mismos. Ya no son los mismos. Hay que cambiar esos retratos viejos que tienen por ahí porque ya no son ni los mismos. Ya no se llegan a los tobillos lo que ellos eran en Dios. Porque eran Dios. Y se olvidaron que eran Dios. Y creyeron que eran en ellos. ¿Eh? Usted lee el libro de los jueces, hermano. Y cuando usted lee la historia de Sansón, al principio, usted lee que continuamente, cuando Sansón iba a hacer algo, dice, y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Y cuando tú lees eso, tú observas que tan pronto el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, entonces Sansón hizo algo. Entonces, cuando lo dice dos o tres veces, después lo deja de decir. Pero no significa que dejó de existir, dejó de pasar. Siempre que Sansón hacía algo, era porque el Espíritu de Dios venía sobre él. Pero Sansón se llegó a creer que no era Dios a través de él y que era ¿quién? Él. Y Dalila lo cogió y lo acomodó en la faldita y le pasó la manita por la cabecita. Y le rascaba la cabecita entre las trencillas. Y él le dijo, mire lo que pasa es esto y esto y esto y esto. Y cuando se levantó Sansón, ella le dice, Sansón, los filisteos contra ti. Y cuando Sansón se levantó, él dijo, yo saldré de esta como he salido siempre. Pero hay un verso, hermano, que dice, pero no sabía Sansón que Jehová se había apartado de él. Él no lo entendió. Y cuando se levantó Sansón para hacer lo que iba a hacer, no pudo hacer nada. Y lo agarraron los enemigos de Sansón y le sacaron los ojos, ¿cierto? Y lo metieron en la cárcel y se burlaban de él, hermano. ¿Por qué? Porque nunca valorizó. Llegó un momento que dejó de valorizar lo que Dios hacía y él creía que era él. Tenemos que tener cuidado con esa gente, hermano. Que se han olvidado que era Dios el que se estaba moviendo en su vida. Y ahora cree que son ellos.
Gente que usted lo oye hablar, usted lo ve como dicen cíboles. Dice, no, mira, muchachos, yo le puse la mano a fulana y cayó al piso reventá. Ya no dicen Dios la tiró al piso. Yo le puse la mano a fulano y se sanó. Ya no dicen Dios lo sanó. ¿Eh? Al principio decían fue Dios. Y le daban la gloria a Dios, pero ya no están dándole mucho la gloria a Dios. La están cogiendo ellos. Están diciendo cíboles. Y si están diciendo cíboles, espérate un momentito, que no son de los nuestros. ¿Eh? No son de los nuestros. Lo que decían cíboles, hermano, no eran de Efraín. ¿Cierto? Lo que decían cíboles, perdón, eran de Efraín. Entonces debemos tener cuidado a quién estamos escuchando. Porque hay un montón de gente diciendo cíboles y estamos diciendo son los de los nuestros. No, hermano, hace tiempo dejaron de ser de los nuestros. ¿Cuántos adoran a Cristo? A su nombre. Mire, la gloria es para Dios, hermano, y nunca para nosotros. Primera Timoteo capítulo 6, verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es a Dios. ¿Cierto o falso? Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pablo siempre, hermano, se cuidó de buscar la alabanza de los hombres. Hay que tener cuidado, hermano, que hay gente que le gusta como que lo alaben. ¿Cómo me salió aquello? ¿Cómo me salió eso? Cantan un himno y ¿cómo me quedó? Estuvo bueno. Siempre están buscando la aprobación de los hombres. Hermano, no. Eso es peligroso, eso es dañino, eso es destructivo. ¿Cuántos adoran a Cristo? Tenemos que tener cuidado. Mire, Primera Tesalonicenses 2, 4 al 6. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Podíamos hacer carga como apóstoles de Cristo. Pablo se cuidó de que nunca el hombre, él trataba de agradar a los hombres. Hermano, cuando tú tratas de agradar a los hombres, tú tienes problemas con Dios. Cuando tú tratas de agradar a los hombres, tú vas a tener problemas con Dios. Tú agrada a Dios y Dios te pone en gracia con los hombres. Pero también cuando Dios te pone en gracia con los hombres, hay otros hombres que tú caes en desgracia con ellos, ¿verdad? Los celos, la envidia. Pero lo importante es que la gracia sea la de Dios. ¿Ves? No preocupes, no te preocupes ni te esmeres en agradar a los hombres. Porque, hermano, mire, cuando tú haces la voluntad de Dios, hay quien se va a gozar contigo y hay quien se va a calentar contigo. Esa es la realidad. Cuando tú predicas la palabra, hay quien dice, qué bueno estuvo esa palabra. Y hay quien dice, eso lo dijo por mí. ¿Cierto? Siempre. Siempre va a haber alguien. Nunca podemos tener a todo el mundo complacido. Por lo tanto, lo importante es, yo no voy a preocuparme por complacer más que a Dios. Que Dios se encargue de lo demás. Yo agrado a Dios. Porque mi proveedor es Dios, mi suplidor es Dios, mi salvador es Dios, mi redentor es Dios. Dios es mi todo. Hay gente, hermano, tratando de agradar a los hombres. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bendito Dios para siempre. Mire, hermano, aparte de eso, están usando una fraseología que, hermano, a veces no saben ni de dónde vienen. Escucha bien, porque el evangelio se está contaminando. Yo hablaba de esto esta mañana en la radio y no quise hablar mucho porque yo lo tenía guardado para ustedes ahora y no quería entrar, ¿verdad? Pero hay mucha fraseología ahora, hermano,
que a veces inocentemente, porque fulano lo dijo y como que cayó bien. Fulano lo dijo y como que gustó y sonó bonito. Yo lo voy a decir, ten cuidado porque hay cosas que vienen de otro lado, son peligrosas. Por eso que usted ve, hermano, el evangelio hoy hay una mezcla de una fraseología que vienen del mundo, que vienen de la metafísica, que viene a veces de los pensamientos avanzados, lo que se llamaba antes la ciencia mental. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos oyendo, hermano. Se lo digo. Usted no repita algo porque fulano lo dijo. Vaya y busque el origen de esa frase. Que a veces esa frase no viene de buen sitio. Y el evangelio se está mezclando. ¡Wow! ¿Usted se acuerda cuando comenzó Dindi? ¿Te acuerdas cuando comenzaron los templos? Decían centro de restauración. ¿Se acuerda de eso? Centro de restauración. Esas son fraseologías de la nueva era. Y están metiéndola en el evangelio. Entonces hay una frase como yo declaro, yo decreto. Esa fraseología muchas veces viene de la metafísica, ¿sabe, hermano? Pero como que suena como autoritario, como que suena como que yo tengo autoridad, como que me queda bien, me luce esa palabrita. ¡Yo decreto! ¿Qué es lo que tú estás decretando? Si a veces están decretando cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Están declarando cosas que no están en el programa de Dios. ¿Cierto o falso? Esto no es cuestión de lo que tú decretas, es lo que decreta Dios. Es lo que Dios declara. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? Y tenemos que tener cuidado, hermano, con la fraseología que usamos, porque a veces no nos damos cuenta que viene de unas áreas que son peligrosas y contaminan el evangelio. Bendito Dios para siempre. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuántos adoran a Cristo? Mire, escuche bien. Esto que yo le digo se llama el pensamiento nuevo, ¿verdad? Mire lo que dice Santiago 4:13. Vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. ¿Ve? Esto es ordenar según la voluntad de quién. De uno. No, yo voy mañana para allá, yo mañana voy para allá y pasado voy para tal sitio. Es que se supone que no sea así. Se supone que no sea así. Y estaremos ya un año. Esto es propio decreto. Y traficaremos y ganaremos. Esto es una declaración como bien a ti te parece. Entonces, ¿cuál debe ser la posición de que debemos tener? Mire Santiago 4:13. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os actéis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala. Y hay veces que usamos un decreto y lo que estamos es jactándonos nosotros mismos. ¿Me están entendiendo? Hermano, no me malinterprete, porque usted puede hablar basado en su fe, ¿verdad? Porque uno tiene en fe, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Voy a hablar fe. Y en el nombre de Jesús, pero a veces no estamos usando el nombre de Jesús. Estamos diciendo yo decreto, yo declaro. Y ahí que está el problemita. Hay que tener cuidado con el yo. Porque el yo. Y el yo, y el yo se convierte en un yo-yo. Y a veces el yo-yo se le rompe el cordón. Y si el yo-yo se le rompe el cordón, ¿dónde cae? Reventado en el piso. ¿Cierto? Entonces tengo que tener cuidado con el yo-yo. Esto no es cuestión del yo-yo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, que lo hagamos en el nombre de Jesús. Usted está escuchando mucho yo decreto, yo declaro. No, eso no está correcto. La Biblia dice en el nombre de Jesús. Vamos a meter el nombre de Jesús ahí, porque se supone que todo lo hagamos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? A su nombre. Hermanos, nos están envolviendo en costumbres, en tradiciones y en filosofías del mundo.
Y estamos cayendo como moscas muertas. Y tenemos que tener cuidado. Miren lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Dios. Yo tengo que tener cuidado que a mí no me arrastren a unas costumbres y unas tradiciones o a una filosofía que no están de acuerdo con la palabra del Señor. Y ven, hermano, acá entre nosotros no se digan a nadie, pero el Viernes Santo es una tradición. ¿Sabe? El Viernes Santo es una tradición. Yo llevo aquí 32 años pastoreando y llevo 32 años diciéndole que el Viernes Santo es una tradición. Y todavía hay un montón de pentecostales que me han escuchado decir eso, y como quiera para ellos el Viernes Santo es especial. Y el Domingo de Resurrección van y compran jopitas nuevas, porque es Domingo de Resurrección. Hermano, y cuando usted busca la historial de esto, de las jopitas nuevas, esto no es de la resurrección de Cristo, esto es de lo que se llama Easter, una práctica, una tradición americana, donde el Domingo de Resurrección lo cambiaron por Easter, lo tienen como Easter, y todo el mundo entra en la jopa nueva. ¿Ve? ¿Cuántos aquí vivieron en Nueva York, Chicago? ¿Practicaban Easter o no practicaban Easter? Pero lo metieron en el Domingo de Resurrección, y muchos cristianos están metidos en esas tradiciones. Aparte de que le puedo decir que si usted va a celebrar, si usted quiere celebrar el Viernes Santo, que no fue un viernes y no fue nada de santo, porque fue un día que mataron a Cristo, y eso no fue nada de santo, que lo mataron, y no fue un viernes, fue un jueves, así que está totalmente fuera de la enseñanza bíblica, ¿cierto? Está totalmente fuera de la enseñanza. Y si usted fuera a celebrar la muerte de Cristo, usted, como conocedor de la Biblia, lo estaría celebrando el 14 de abril, que fue el día que Cristo murió, el día de la Pascua, 14 de abril. Y la Biblia lo dice que fue el 14 de abril. Ay, pero este año no es el 14 de abril, es el 20 y pico de marzo. Y el año, perdón, este año es el 25 de marzo, el año pasado fue en abril. No, estoy al revés. Este año fue en abril, el año que viene es en marzo. ¿Quién establece la fecha del Viernes Santo y Domingo de Resurrección? La Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Y cuántos pentecostales están embollados en eso? Hello. Y hermano, y tienen una filosofía tonta y boba. No, yo lo hago porque, como fue, ese día viene mucha gente a la iglesia. Qué bueno que ven y predican para que se conviertan a Cristo. Pero ya que van a venir, no lo sienten ahí con la letanía de las siete palabras. Que lo que lo vaya a dormirlo, no a convertirlo. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Entonces, hermano, son fraseologías que no están bien, que no deben estar bien y que nosotros no debemos de aceptar. Están diciendo Sibolet. Y lo estamos recibiendo como si hubiesen dicho Sibolet. No. Si no dijeron Sibolet, no lo aceptamos. Si no dicen Sibolet, no son genuinos. Aunque hayan sido genuinos, ya no lo son. ¿Cuánto adoran a Dios? Mire, hermano, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Sabe lo que significa rudimento? Ideas. Actividades que están conforme a las ideas del mundo. El mundo piensa que pudo haber sido así. Hello. Y como el mundo piensa que pudo haber sido así, así lo estamos haciendo. Usted se mete en la iglesia pentecostal, hermano, ahora el 14 de febrero, hermano, tienen corazón en los altares. Corazón en los altares. ¿Qué están celebrando? ¿El día de la amistad? ¡Nah! San Valentín. ¿Quién es San Valentín? Un ídolo. Un ídolo. Están diciendo Sibolet. No están diciendo Sibolet. ¿Eh? Hace apenas unos 4 o 5 años atrás, en lo que nunca se veía en la iglesia pentecostal, se está viendo ahora. Árboles de Navidad en los altares. Y las medias apestosas de Santa Claus en la pared. ¿Ah?
Después están danzando y no es danzando, es que la media pestosa lo tiene chocado. ¿Eh? Metiendo, hermano, el paganismo dentro de la casa de Dios. Y lo estamos viendo como chévere. No, hermano, eso no es chévere. Eso nos está contaminando el evangelio. Nos están dañando el evangelio. Mire, hermano, Constantino dijo una vez: todo el mundo es cristiano. Entonces todo el mundo era cristiano. Los idólatras y todo. Ahí fue que empezaron a cambiar. Y cambiaron los nombres de los santos para unos nombres que parecieran más cristianos. Y se metió, hermano, el paganismo dentro de la iglesia. Y era para que nosotros aprendiéramos de eso, ¿no? Estamos en el 2015 y no hemos aprendido. Hoy, no Constantino, el diablo está metiendo un montón de cosas del paganismo, de la idolatría dentro de la iglesia. Y un montón de cosas del mundo dentro de la iglesia. Y lo están haciendo con filosofías y huecas sutilezas, pero según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No según Cristo. Están haciendo las cosas conforme a los rudimentos del hombre, y no del mundo, y no según Cristo. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Mire, hermano, que me llamen fanático, yo quiero honrar a Dios. Que me llamen lo que quieran llamarme, yo voy a honrar a Dios. Yo no voy a permitir que el evangelio lo contaminen. Yo no voy a aceptar a nadie dentro del evangelio que esté diciendo Sibolet. No. Si están diciendo Sibolet, no son de aquí. Que digan Sibolet. Que digan lo que dice la palabra. No lo que se inventó un loco por allá, carnú, descuidado y abandonado en la fe. Que digan lo que dice las escrituras. Y si no lo dicen, no se acepta. Y si no le gusta, que no se lo coman. Que digan de mí lo que quiera. Pero que yo pueda mirar para arriba y Dios esté contento conmigo. Y Dios esté complacido conmigo. Bendito Dios para siempre. Y sabe una cosa, hermano. Aunque hay mucha gente que me han criticado y hay mucha gente que me han atacado, todavía Dios sigue diciendo: ese es mi hijo amado. En el cual tengo complacencia. ¿Cuánto adoran a Cristo? ¿Cuánto aquí son hijos de Dios? ¿En cuánto aquí Dios tiene complacencia? Bueno, eso es lo importante. Entonces usted ve, hermano, que la gente se dan cuenta que somos hijos de Dios y que Él está complacido con nosotros. Por eso nos buscan. Por eso nos piden la oración. Hello. ¿Cierto o falso? Porque Dios le está dando testimonio que Dios está contento, complacido con nosotros. Pero hay un problema. Si tú complaces a Dios, se te va a hacer difícil complacer al hombre. Hermano, ¿vamos a complacer a Dios o vamos a complacer a los hombres? Yo no tengo que aceptar, hermano, a alguien que ha sido infiel a Dios. No, hermano, si le faltamos a Dios, la Biblia dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Claro que lo recibimos. Perdónate, perdonamos, arrepiéntete y vamos para adelante. Pero gente que no se han arrepentido de estar embajándose con el mundo, de estar embajándose con el paganismo, hermano. ¿Ah? Hello. ¿Usted sabe cuántos cantantes cristianos se están metiendo en la fiesta patronal, hermano? A guisar, porque lo que están es guisando en las fiestas patronales. Y usted sabe que las fiestas patronales están dedicadas a ídolos. Y 1 Corintios 10:20 dice que todo lo que es dedicado a un ídolo es dedicado a los demonios. Y se van allá a hacer fiesta con los demonios. Y yo lo voy a invitar aquí a hacer fiesta con nosotros. No lo creo. Porque lo que están diciendo es Sibolet. Y si están diciendo Sibolet, no deben estar tomando parte aquí. ¿Cuánto adoran a Cristo? No podemos, hermano.
Hay gente que no le gusta esto, pues yo lo lamento. A mucha gente no le gusta lo que la Biblia dice. ¿Sabe lo que le dijo Pedro a Jesús? Jesús, vean que acá. Esa palabra está dura. Y Pedro, espérate, déjame hacerle un ajuste. ¿Verdad que no dijo eso? Le dijo, ¿y tú te quieres ir, Pedro? No. Si solamente en ti hay palabra de vida, pues trágatela, Pedro. ¿Cierto o falso? Mire, hermano, estamos en tiempo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que lo escuchemos todos. ¿Y qué hacemos con lo bueno? Pero hay un problema, hermano. Escúchame, hay un problema ahí. Si tú lo vas a escuchar todo y vas a retener lo bueno, se supone que tú hayas identificado lo que es lo bueno, ¿no? ¿Cierto o falso? Se supone que tú analices qué es lo bueno y qué no es lo bueno. Entonces, lo bueno tú lo retienes, pero fue porque tú lo clasificaste, ¿no? Hay que clasificar lo que estamos oyendo. Hay que clasificar lo que estamos escuchando. Y si no es bueno, lo botamos. Y si es bueno, chévere, lo que tenemos. Pero no estamos escuchando. Nosotros no estamos escuchando. ¿Cuánto adoran a Cristo? A su nombre. ¿Cuánto esperan al príncipe de este mundo? Qué bueno. Están escuchando. Qué bueno. ¿Qué están escuchando? Pregúntale a Quintana. Yo lo he dicho en las iglesias que visito y ya dicen ¡amén! Por lo menos aquí están escuchando. Sí, hay que clasificar lo que estamos escuchando, hermano. Hay que analizar, hay que balancear. Hay que poner en balanza lo que estamos escuchando. O sea, si lo que estamos escuchando es Shibboleth, no. Si lo que estamos escuchando es Shibboleth, ok, no hay problema. Pero te toca a ti clasificar lo que es bueno y lo que no es bueno. Y en este tiempo más que nunca, ¿cuántos pueden adorar a Cristo? En este tiempo más que nunca, bendito Dios para siempre. Mira, hermano, gente por ahí ministrando agua. ¿Agua? ¿Ah? No te vayas, David. Déjame enseñarle, espérese. ¿Ministrando agua? ¿Dónde dice la Biblia que ministremos agua, hermano? ¿Ah? No estamos clasificando entonces agua que yo estoy ministrando. ¿Qué fue? ¿Que yo la bendije? ¿Ah? ¿Y si yo bendije esa agua, entonces agua bendita? ¿Y de dónde viene el agua bendita? ¿Del catolicismo? ¿Es verdad o no es verdad? No, la Biblia dice que unjamos con aceite. ¿Cierto o falso? Esta gente que están ministrando con agua están diciendo Shibboleth. Esa gente que están ahora repartiendo chicle ungido. ¿Tú masticas chicle ungido todavía? Esos que están masticando chicle ungido están diciendo ¿qué? Shibboleth. Esos que están ungiendo con leche, ¿qué están diciendo? Shibboleth. ¿Ah? Vamos a abrir los ojos, porque hay mucha gente por ahí diciendo Shibboleth. Y muchos ignorantes lo están siguiendo. ¿Ah? ¿Usted no vio el último? El último es la bendición de los simios. La bendición de los simios. Gente corriendo por los pasillos como si fueran gorilas. No, hermano, si usted no lo ha visto, búscalo en YouTube. La bendición de la planeta de los simios. ¿Tú lo has visto, Nori? ¿No lo has visto? ¿Quiere esa bendición? Mire, hermanos, brincando como los monos, haciendo así como los monos, jacándose la barriga y japándose la cabeza como los monos. Hermano, eso es decir Shibboleth. Esa gente no son de aquí. Esa gente no se deben de oír. Esa gente está fuera de la voluntad de Dios, hermano. No importa el nombre que lleven, el título que tengan frente del nombre. No importa el resumen que le presenten. Quizás fueron, pero ya no son. ¿Cierto o falso? Quizás fueron, pero ya no lo son. ¿Cuánto adoran a Cristo? ¿Ah? Gente que no aprenden, hermano. No aprenden, bendito Dios para siempre.
Mire, no te dice, no te digo yo te bendigo, yo digo Dios te bendiga. ¿Cierto o falso? Vamos a abrir nuestros ojos porque hay mucha gente por ahí, hermano. Y están moviendo mucha gente, muchas lo están siguiendo. Y lo único que están diciendo es síbole, 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 síbole. Y no están diciendo síbole. Marisa, pasa por aquí. El tema en esta mañana, esta tarde es síbole. Oí como que alguien dijo síbole. Hay que velarlo. Hay que ver. Quizás tenga problemas de pronunciación. Quizás de Efraín. Dicen síbolet, no cruzan el río. No lo cruzan, mire. Eso fue lo que le pasó. Gloria al Señor, aleluya. Y realmente, amado, gloria al Señor, aleluya. Tenemos que estar muy, muy definidos, sabiendo quién somos, lo que somos, gloria al Señor, aleluya. Mientras los días van pasando, no sé si decir la palabra persecución, los ataques van a ser más fuertes también, gloria al Señor, aleluya, pero tenemos que mantenernos, ¿verdad?, firme en el Señor, firme en su palabra, gloria al Señor, aleluya, porque lo que hemos recibido es grande. Y si podemos decir lo que dice la palabra, esta leve tribulación que pasamos en esta tierra no se compara jamás con la eternidad que vamos a tener con Cristo, gloria al Señor. Así que el Señor nos ayude, amado, gloria al Señor, a mantenernos firmes. Dios lo va a hacer, Dios lo ha prometido, gloria al Señor, aleluya, que no importando, gloria al Señor, nos vamos a mantener en la palabra, gloria al Señor, aleluya, y vamos a cruzar el río, gloria, en el nombre de Jesús, gloria al Señor, aleluya. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar la fortaleza, bendito sea el Señor, aleluya. Así que les invito a estar puestos de pie, gloria a Dios, y vamos a orar, aleluya, para que Dios nos ayude y nos siga abriendo los ojos, nos siga dejando ver, ¿verdad?, las artimañas del enemigo, gloria al Señor, porque a veces viene con una sutileza tan y tan grande que, hermano, ponen a pensar a la gente, gloria al Señor, aleluya. Pero no es cuestión de ponernos a pensar, es lo que conocemos de la palabra, gloria al Señor, fundamentarnos cada día más en ella, bendito sea el Señor, y vamos a ver la gloria del Señor, aleluya, gloria a Jesús. Si hay alguna vida que no conoce al Señor, aleluya, y quisiera en esta tarde, gloria al Señor, pasar a ser parte de la familia de Cristo, el Señor está aquí para recibirte, gloria al Señor, escribir tu nombre en el libro de la vida, gloria al Señor, y pasar a una vida nueva en Cristo, gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios, aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar, amado. Gloria a Jesús. Amante Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Te damos gracias por tu palabra que ha sido predicada, mi Señor. Aleluya. Señor, y queremos estar en una palabra, la que tú estableces, Padre amado, que no cambia, Señor. Aleluya. Que no se envejece. Tú eres el mismo.